Good evening, everyone. How are you? How was your day? How are you doing today? Hello, hello. Are you able to hear me? Give me just a couple of seconds, because I'll turn my camera on in a couple of seconds. So, good night. ¿Qué tal les fue hoy? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Sí, todo bien. Gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho entonces. Good night, Mir. Good night, Clean. Let's see. All right. Entonces, si todo está bien, vamos a comenzar. Bueno, no todo está bien, ¿verdad? Ayer recibimos un mensajito de una de nuestras compañeras, ¿verdad? Que pues tuvo el fallecimiento ahí de un familiar. Lastimosamente, ¿verdad? Es muy poco o nada lo que nosotros podemos hacer. Si usted le quiere expresar sus condolencias, es bienvenido a hacerlo, ¿verdad? De igual manera, ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? La compañera. Vamos a comenzar en... Entonces, en este momento, los que ya estamos acá, y pues, vamos a continuar con los contenidos. Antes de continuar, bueno, de las personas, Janet, ayer que nos quedamos, no sé si alguien le contactó el día de hoy, o si le pudieron ayudar, le pudieron resolver, o todavía están verificándole. Creo que Janet todavía no ha entrado, entonces vamos a ver. No sé si tienen alguna otra duda o consulta con respecto a lo que hemos estado viendo antes de que comencemos. ¿No? Sí, tengo algo que preguntar. Bien, es parte de la clase como tal. Ayer se me pasó por alto marcar como antes de iniciar la clase teníamos que registrarnos, ¿no? De que vamos a estar presentes en la clase. Entonces se me olvidó registrar mi asistencia ayer, no sé si, digamos, hay problema con solo que usted me diga que estoy en su presencia o siempre tengo que registrar. Eso de registro es la primera vez que lo escucho, le soy honesta, pero en realidad, bueno, lo que yo sé y lo que yo hago es pasarle la lista, ¿verdad? En la lista, para nosotros como docentes, hay algo especial en lo que nosotros ponemos su asistencia o inasistencia en este caso, y posteriormente ellos doble confirman la situación, ¿verdad? Viendo, no sé cómo lo hacen, la verdad, viendo la parte de la asistencia con respecto a la conferencia. Entonces, si usted ya estuvo en la conferencia y me dijo presente, siempre le van a marcar ahí. Recuerden que acá Insafor les toma los minutos que usted está en la conferencia, ¿verdad? Por eso es importante que si usted tiene algún problema de conexión, entra y sale, en este caso le va a aparecer los minutos desde el momento que usted entró. Entonces, es bueno que siempre ponga a través del chat porque todo queda grabado, se me desconectó, he vuelto a entrar, ¿verdad? Porque le empieza a contar desde que usted entra. Si digamos alguien entra ahorita a las 8:04, le empieza a contar desde las 8:04 hasta que se cierre la conferencia, ¿verdad? O yo la cierre en este caso. Entonces no le van a salir los 60 minutos, le va a salir menos 4 minutos de los 60 que usted tiene que estar conectado, ¿verdad? Entonces esa es la manera en la que se los miden. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, ¿verdad? Deben de tener algún sistema ellos en especial con respecto a Zoom para saberlo. Pero si usted estuvo acá, me dijo presente y estuvo desde el principio de la clase, ahí le aparece a usted su asistencia y sus minutos siempre van a estar completos al final. Ok, gracias. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o consulta? No puede.
Ok, alguien me dice que se le fue la luz. Por ejemplo, en esos casos que usted se le va la luz y no logra conectar y logra conectar hasta después, yo siempre reporto, ¿verdad? Ese, a alguien se le fue la luz y no ha estado conectado. Siempre le cuentan solamente los minutos de conexión, pero es importante el saber por qué, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo una preguntita. Hoy entré a la plataforma y me aparecía como un mensajito que dice que te ha entrado como asistente. No tiene derecho a certificado. No sé si es así que aparece en los primeros módulos. No, lo que sucede es en este caso que a usted la plataforma le va a marcar como asistente porque su certificado va a ser físico, no va a ser virtual. En este módulo, ¿verdad? Y en todos los módulos que usted tenga, en este mismo programa, su certificado va a ser físico. Se le van a dar, le van a llamar, le van a decir que lo vaya a recoger y se lo van a dar a usted. No lo genera automáticamente. Cuando usted está en otra especie de curso, se generan de manera automática por la plataforma, ¿verdad? La plataforma misma le genera en un PDF su certificado, pero en este curso no. En este curso usted lo va a tener tal cual físico, no con firmas virtuales, sino que con firmas hechas a mano. Bueno, Miss, una consultita. Yo creo que fue la segunda clase que tuvimos que fue como un ejercicio en unas salas. En ese momento, o sea, yo entré cabal a las 8, pero en ese momento se me desconectó creo que unos 10 o 5 minutos. Entonces, no sé si ahí se corta o solamente restan esos 5 minutos que uno no estuvo en la conferencia. Sí, le van a restar los 5 minutos porque le va a empezar a correr al momento que usted se volvió a entrar, ¿verdad? Al momento que usted volvió a entrar. Si en el caso queda constancia en el video, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo le digo, mire, vuelva a entrar porque le está teniendo problemas de audio o algo más y no es de mi lado, ahí ya es algo diferente porque ellos van viendo cuando usted va entrando. Pero si le pasó eso, de igual manera, ¿verdad? Siempre como le digo, díganme a mí, por lo menos para que quede constancia, acabo de tener un bounce de internet, ¿verdad? Los bounce son como rebotes, ¿verdad? Que se va y se viene y queda estático después, acabo de tener un bounce de internet, me desconecté, pero ya estoy otra vez acá adentro. Entonces siempre es importante que ustedes digan, que dejen la constancia, ¿verdad? De decir, teacher, mire, disculpe, se me fue el internet, pero ya estoy aquí adentro de nuevo. Ah, vaya, está bien. Entonces ellos ya lo van tomando en consideración y le van viendo ahí, ¿verdad? Que no ha sido una cuestión de que usted se haya querido salir antes o que haya entrado tarde, ¿verdad? Ah, perfecto. Gracias. ¿Alguien más antes de comenzar? Señorita. Yo estoy esperando si se comunica alguien conmigo para arreglar lo de la plataforma. Sí, yo se lo reporté y me dijeron, ya le digo quién, me dijeron que se iba a comunicar con usted. Permítame. Veamos. Regálenme un segundo que... You cannot see de un montón de mensajes que tengo, de un montón de chats que tengo que ya hasta yo me agarra feo aquí. Me dijeron que se iba a comunicar con usted un caballero de soporte llamado Luis Bonilla. Todavía no se ha comunicado con usted. No. No, aún no. Aún no. Bueno, entonces se lo voy a reportar mañana para comentarle aquí que todavía no se han comunicado con usted para poderle dar solución. Porque yo le comenté lo que hicimos ayer, ¿verdad? Y no pudimos encontrar ninguna solución. De igual manera, a las personas que mencioné ayer, por favor, manden el papelito, ¿verdad? Que es el comprobante de que usted sí ha recibido su manual virtual que lo puede descargar, ¿verdad? Y así. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? All right. If there is no one else, let's see what we were talking yesterday. Yesterday, we were discussing about simple present tense, and we said that today we are going to be checking about some of the uses. The usage are important because in that way, you will be able to identify which tense are you talking about with or in which tense it will be the sentence. ¿Qué sucede con los usos? Los usos son bastante importantes para nosotros poder identificar en qué momento vamos a utilizar ese tiempo en específico o para qué.
qué lo vamos a utilizar, ¿verdad? Let's see, in the number one and number two, who would like to read number one and number two? Who would like to? Thank you, Kevin. Go ahead. Brad Pitt is an actor. Mm-hmm. And the number two? It is very cold today. Thank you. Thank you very much. So David read for us, Kevin, I'm sorry, read for us these examples, and this is, will be the examples on the usage. The number one is to say who we are, and in the number two is about the weather, right? En el número uno, en este caso para los usos, usted puede utilizarlo para decir quién es la persona, de quién usted está hablando, ¿verdad? O qué es la persona en este caso, como por ejemplo Brad Pitt es un actor, ¿verdad? Usted ya le está dando el atributo de cuál es la profesión que él tiene. Entonces, si usted va a hablar de profesiones con respecto a una profesión, a un oficio, de lo que usted quiera hablar, usted siempre va a utilizar el verbo be. Si usted va a hablar acerca del clima, ¿verdad? De igual manera, siempre el verbo be. Y mire, teacher, ¿y esto solo aplica en el presente? No, esto también le va a aplicar en el pasado del verbo be. Si usted quiere decir que ayer estuvo caluroso o soleado, usted puede decir yesterday was hot, yesterday was sunny, today was cloudy, today is cloudy, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si usted va a hablar acerca del clima, usted siempre va a utilizar el verbo be en cualquiera de los tiempos, presente, pasado, futuro, ¿verdad? De igual manera, cuando usted vaya a hablar acerca de qué profesión tiene alguien, verbo be, presente, pasado, ¿verdad? Presente o pasado. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí con esa parte? Yes, no. Yes. Right. Una consulta. Diga. Eso que estamos viendo ahorita en la diapositiva está en el libro, en el manual. No, no está en su manual. Esto es algo extra, ¿verdad? No está en su manual, es extra. Es del mismo Gracias. Tema, pero es extra, ¿verdad? Es de lo mismo que estamos viendo, pero es extra. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Que van a tener un examen de esto, no. No lo tienen, ¿verdad? Que va a haber algo que se le va a evaluar de esto, no, no lo tienen. Y entonces, ¿por qué? Es porque ustedes lo necesitan saber, ¿verdad? Es necesario identificarlo. Entonces, solamente por la razón de que sea necesario, nosotros le vamos a dar un brochazo. No nos vamos a ir así como que en el gran discurso con él, pero sí para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Por cualquier duda que ustedes tengan más adelante, ustedes ya van a tener una manera de decir, ah, bueno, sí es cierto, nosotros escuchamos algo de eso en el primer módulo, ¿verdad? Y se puede abocar a la diapositiva si usted la tiene. Veamos, en el número 3 y 4. ¿Quién puede leer el 3 y el 4, por favor? Talk about time. Thank you. But I miss it. Mm-hmm. To talk about Greece, the Amazon River isn't in Canada. Thank you very much. So in the number 3 and in the number 4, we are going to be talking about time, and in the number 4 to talking about place, right? Every time that you talk about the time or you are going to give the time to someone, you are going to use simple present. And every time that you are talking about in a specific place as well, simple present, past or present, right? Siempre que usted vaya a hablar acerca del tiempo o acerca de un lugar, usted va a utilizar el presente simple, del be. En este caso puede ser con cualquiera de los dos tiempos, pasado o presente. Por ejemplo, la famosa pregunta, ¿verdad? Que sí la vamos a estudiar nosotros más adelantito. What time is it? What time is it? What time is it? Entonces ahí, ¿qué horas son? ¿Qué horas tienes? ¿Verdad? And as well, to talk about a place, por ejemplo, the Amazon River is in Canada. El río Amazonas no está en Canadá, ¿verdad? Entonces, si usted quiere hablar acerca de un lugar, siempre va a ser presente simple del be. Preguntas hasta acá. Preguntas. No questions. Okay.
Si no hay preguntas, thank you. Thank you for confirming to me. Let's go to the number 5 and 6. Alguien me levantó la mano, pero no sé si fue la misma persona que habló. ¿Sí? No. Thank you, Kimberly. Go ahead. She's angry and I'm 44 years old. Thank you very much. So, el presente simple is going to be used to talk about someone, how does it feels, right? Or the feeling that she has. She's angry. Or to talk about the people's age, right? I am 44 years old, right? En ese caso, el presente simple también se utiliza para hablar acerca de los sentimientos. Cada vez que usted va a hablar acerca de un sentimiento de una persona, usted tiene que utilizar presente simple, ¿verdad? ¿Cómo está ella? Es un verbo de estado, ¿verdad? Dice acá que ella está enojada. O si usted va a hablar acerca de la edad de una persona o alguna edad de cualquier cosa, ¿verdad? Por decirlo así, mire, teacher, y eso le va a aplicar a una antigüedad. Sí, le aplica a una antigüedad. Si usted va a hablar acerca de la edad de una antigüedad, también va a ser presente simple, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene esa antigüedad o cuántos años tiene una persona, un animal, una cosa, ¿verdad? Entonces, ahí usted lo va a utilizar para expresar edades, ages en este caso, podrían ser centurias, siglos, miles de años que han pasado, ¿verdad? En una antigüedad y también cómo se siente una persona, ¿verdad? Sus emociones, los sentimientos y las emociones. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No questions. All right. If there are no... tengo una. Diga. Perdón. Con respecto a lo de la edad, más que todo, antes pensaba que se decía como I have 22 years old, por ejemplo. Digamos por el verbo tener, ¿no? Pero realmente solo se utiliza el personal verb, ¿verdad? El verb be, sí, solamente es el verb be, Kimberly. ¿Qué pasa en inglés? In Spanish, we say, yo tengo, let's say, 25 años, por ejemplo, ¿verdad? Acá yo digo esto, en español yo digo yo tengo, ¿verdad? Sí pueden ver el documento, ¿verdad? Yo creo que sí, sí se pasa. Sí. Sí. All right. Thank you. In Spanish we say yo tengo 25 años, ¿verdad? Sin embargo, in English we cannot say yo tengo because the verb that is for tener, el verbo que es para tener, ¿verdad? En este caso, esto denota possessive. Esto denota una posesión. ¿Y qué es lo que nosotros podemos poseer? Things, cosas, ¿verdad? Objetos. Nada más es lo que usted puede poseer, ¿verdad? Cosas y objetos, eso es lo que podemos poseer. Entonces el verbo tener en inglés tiene ese significado, que es el poseer algo. Y es el verbo have, el que les comentaba anteriormente, o el verbo has, dependiendo del que usted esté hablando. Have for the first persons and has for the third persons. Have es para las primeras personas y has es para las terceras personas. Entonces, este verbo definitivamente traducido del inglés al español da a denotar posesión, pero de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, I have a box. Tengo una caja. Entonces no puedo decir esto es una caja. Sí lo puedo decir, pero en el dado caso tendría que decir this is a box, ¿verdad? Recordemos que el verbo be es para estados. Es el verbo ser o estar, es un estado. Entonces nuestra edad o las edades son estados de lo que tiene, ¿verdad? Entonces por eso nosotros al inglés al traducirlo ahí dice I am 25 years old. Esto es un estado y estos estados como el agua, ¿verdad? Que puede cambiar de frío si se mete al freezer en hielo o en este caso puede ponerse caliente si usted pone para un café o un té. Entonces es lo mismo acá con el verbo be, le va a cambiar el estado. ¿Qué sucede? En el caso de los años pueden cambiar. ¿Por qué? Cada año nosotros vamos aumentando uno, ¿verdad?
lastimosamente no lo vamos reduciendo, sino que le vamos aumentando. Entonces el otro año usted va a tener 26 y ya cambió su estado, ya tiene 26. La antigüedad ya no va a tener 300 años de edad, sino que va a tener 301 años de edad y es ser antigua. Entonces recuerde que verbo be es verbo de estado, ¿verdad? Es el verbo del estado, ¿verdad? Por eso se llama ser o estar. Y have, que es tener, es una posesión. Ahora bien, en el español semánticamente nosotros lo entendemos. Yo tengo, ¿verdad? Yo tengo. Semánticamente y hablando es totalmente aceptado, ¿verdad? Yo tengo, yo poseo 25 años. Eso sí, ya no lo podemos discutir. Dígame, Cristian. Hola, pero ahorita me acabo de confundir un poco porque usted menciona de que el have y el has es como posesión para cosas, ¿verdad? Pero si no mal recuerdo, también lo podemos utilizar en el caso de, como por ejemplo, si yo digo, yo tengo dos hijos, yo tengo una niña, yo tengo un niño, o no, estoy en un error. Como por ejemplo, I have a son. Sí, lo puede utilizar así. Es para poseer cosas o personas, ¿verdad? En este caso, en el caso no dije personas porque se puede un poquito malinterpretar la situación, pero sí se puede. Cuando usted tiene algo, ¿verdad? Que en este caso es de usted, sus hijos, ¿verdad? Se pueden considerar en propiedad. Bueno, los padres nos pueden considerar a nosotros en propiedad como hijos, de decir yo tengo un hijo, yo tengo una hija, ¿verdad? O yo tengo tres niños, por decirlo así. I have three kids, ¿verdad? I have three kids. Yo tengo tres niños, ¿verdad? Y ahí está claramente aceptado, yo tengo, ¿verdad? Ahí sí ya no podría decir I am three kids, porque no están diciendo ningún estado. Aquí estoy diciendo cuántos hijos yo poseo, ¿verdad? En este caso, si se quisiera dar a entender así, cuántos hijos yo poseo o cuántos hijos hay en mi matrimonio, ¿verdad? Con la persona, con mi esposo, en este caso. Ahí sí se puede utilizar así. Si usted quiere utilizar de una cosa, puede decir, I have a car. Yo tengo un carro. Y de igual manera, es de su posesión, ¿verdad? Es suyo. Usted lo maneja, usted lo anda, usted le hace el mantenimiento, es suyo, ¿verdad? Y me va a decir, pero mire, ticha, la tarjeta de circulación dice otra cosa. Eso no importa. Usted es el que le pone el dinero, ¿verdad? Entonces, es suyo. Entonces, ahí tenemos la posesión. O el teléfono, ¿verdad? Como usted dice, su celular, este es su celular y nadie se lo toca. Entonces, I have a cell phone. Esos son posesiones. O yo tengo novio, por decirlo así, I have a boyfriend. ¿Verdad? Yo tengo un novio. ¿Es mío? I don't know, ¿verdad? Ahí sí, no sé si es mío, muchacho, pero I have a boyfriend. O mascotas también. I have a cat. In my case, I have a cat, ¿verdad? I have a cat. ¿Verdad? I have a cat. Ahí usted puede lo que usted quiera, ¿verdad? Cosas o personas, ¿verdad? Animados o inanimados, ¿verdad? Ok, gracias. Ya sabes, para servirle. ¿Alguien más preguntas? Thank you, Miss. You're welcome. Muy bien, ya sabemos que estamos en estados. So let's continue. And the number 7 and number 8, right? To say hello or to describe things. To say hello, as we know, right? How are you? How you been doing? How's your day going? And so on, right? So in this case, para decir hola, de todos los que conocemos, para decir hola, saludos, ¿verdad? En este caso. To describe things, whenever you give an eye to the things, right? My headsets are beautiful, por ejemplo. Mis audífonos son bonitos. My cell phone is big. Mi teléfono es grande. My computer is small. Mi computadora es pequeña. So, cualquier cosa que usted quiera describir a la persona, a los animales o a las cosas, usted lo puede utilizar. Ahí van adjetivos. Para describir una persona, sí, por ejemplo, my hair is straight, es liso, it's curly, ¿verdad? Es colocho, it's wavy, es ondulado, son cualquiera de los adjetivos que usted quiera utilizar para describir animales o cosas, se van a hacer siempre con el verbo be, ya sea pasado o presente, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? No. All right. Muy bien. Let's continue.
and that will be it with the usage. Y eso es todo con los usos. Preguntas acerca de los ejercicios en su plataforma virtual. Antes de que continuemos al siguiente. Preguntas de los ejercicios en su plataforma virtual. Yo me quedé en el de dictar los números de teléfono. En los números de teléfono. Ok. Vamos a ver, eso creo que lo tenemos, pero vamos a estudiar un poco los números ahora que usted me lo está pidiendo acá. Muy bien, nos vamos a ir en el último que es el de los números de teléfono, si no me equivoco. Ya les comparto mi pantalla. Veamos. Escucho y seleccione. No. Is it the number one or in the number two? I'm sorry. ¿La tenemos en el número uno o en el número dos? Uno. Es la última uno, del uno. La última del número uno. All right. Ah, sí, perdón. Y me sacó. I'm sorry. I'm going to share my screen to you so you will be able to see that this thing signed me out. Me sacó. All right. So let's see the last one, this one, right? Are you able to see it? Yes, no? ¿Sí lo pueden ver? No? Sí, yes. ¿Pueden ver? Yes. Yes, teacher. All right. So before that we get started, let me check something here on my presentation, but I'm not going to show it at the moment. Give me just 1 second. Let's see. Let's close here. Where is the numbers? Where is the numbers? Numbers, 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 numbers. There we go. All right. Before that we go on the exercise, let's see something about numbers, right? Able to see the presentation. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Good. So let's see numbers, right? In the numbers, this is what do we have? The zero, right? You can say it zero, zero, zero. Then we go one, 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 two, 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 three, 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 four, 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 five, 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 six, 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 seven, 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 eight, 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 nine, 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 ten, ten. Okay, so after this, there is something that I'll need that you can remember forever and ever in your life while you're learning English. It's that the O, it's exclusive for telephone numbers, right? The O, it's exclusive for telephone numbers, which is mean that this O, you are not going to use it when you are giving any type of credit card, account numbers, or in this case, routing numbers, right? Nothing that has to do with any type of accounts, you're going to do it just only with zero, right? No O. The O, it's exclusive for phone numbers. Okay, ¿qué es lo que sucede con los números? Los números en el caso del cero tenemos que también puede ser pronunciado como la letra O en el alfabeto, ¿verdad? En el caso de la letra O siempre va a ser exclusivo para números de teléfono. Usted nunca lo va a decir cuando esté dando un número de cuenta o en este caso cualquier cosa que sea de cuenta, ¿verdad? Ya sea bancaria, cuenta de teléfono, cuenta de su internet, cuenta de lo que usted quiera. Si es en este caso algo bastante, por decirlo así, en el caso de alguna situación que sea cuenta de bancos, de teléfono, todas esas clases de cuentas, usted todo el tiempo lo va a decir con un cero, ¿verdad? Zero, zero.
y cuando sea número de teléfono, ahí sí puede utilizar el OO para el cero, pero nunca lo vaya a hacer con los números de cuenta porque no se entiende y lo malinterpretan. Piensan que le están dando un número de teléfono. What happens? Okay, as well, please don't say four zeros, right? Four zeros, because the person is not going to understand unless that the person will be a Latino. Si usted le dice en este caso, a nosotros nos dicen cuatro ceros, entendemos que es cero, 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 ¿verdad? Pero en el caso del americano, no. En el caso del americano le va a entender que usted le está diciendo 40. Le va a entender que le está diciendo 40, ¿verdad? En lugar de decirle que sea 0000. Entonces, cuando usted está dando un número que tenga varios ceros y sea un número de tarjeta de crédito, por decirlo así, usted tiene que decirlo uno por uno. No me le vaya a decir 40 porque le va a entender 40. Si la persona es latina y habla inglés, sí le va a entender que es un 0000, pero de lo contrario, no, ¿verdad? De lo contrario, no lo va a entender. Así que eso es algo para que ustedes recuerden todo el tiempo, su larga trayectoria del inglés, que el 0 se menciona en cuentas y el O solamente número de teléfono, ¿verdad? Let's see something here. The last phone number, the last digits of a phone number, they are always saying 2x2, which is mean that we are going to say 201-55-2491, for example. Los últimos cuatro dígitos de los números de teléfono se dicen de dos en dos, por lo general. Es la manera más natural y la más común, ¿verdad? Que lo hace el americano o en este caso el británico. Entonces, si vemos acá el primero work phone, it will be 201-555-2491, ¿verdad? Si usted hace el segundo, it will be 914-555-2714. ¿Que lo puede decir todo uno por uno? Sí, se puede decir uno por uno, más claro, más entendido, no hay ningún problema. Natural, ellos lo dicen los últimos cuatro de dos en dos, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan. Questions so far. Preguntas. ¿Preguntas? No preguntas con los números. Todo bien. Easy peasy, right? Bastante fácil. Ok. So let's see. Give me just one second. I want to answer just here. Okay. Alguien está teniendo problemas con energía eléctrica. Okay. Let's see. The numbers here, right? This is on your... This is will be on your as well in your virtual manual. That eso está también en su panel virtual. Here we have the numbers that it's going from the 11th up to the 100, right? And it goes up to the 103. So this one is the ones that we have. I will go ahead and pronounce for you. Listen the pronunciation, and if you have any question, let me know. Go ahead, tell me. Dígame, sí. Sí, dígame. ¿Quién me habló? Le ando buscando aquí por las cámaras, pero no sé quién me habló. No, nadie. Pero ¿verdad que sí alguien habló? Sí le hablaron, pero quizás se le cayó el internet. Quizás puede ser. Puede ser, ¿verdad? Bueno, si nuevamente la persona... Ah, aquí hay algo en el chat. Sí, sí, me está diciendo el Win que sí. Bueno, si la persona logra conectarse o no sé si tiene algún problema con audio, me pregunta inmediatamente se haya solucionado. So let's see, as I was explaining to you, I'm going to pronounce for you the numbers and listen to the pronunciation. If you want to repeat, you are free to go as well to do it. And let me know if you have any question. So let's see, we have 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12,
100, 101, 102, 103. You can say it either or 103, 102, 101, or just 101, 102, or 103, right? Either or, the one that feels comfortable and easiest for you. Okay. Okay. Vamos a ver. Let's see. Questions so far. Miss, tengo una pregunta. Dígame, Kimberly. Disculpe que tengo pregunta. En la pronunciación de 20, por ejemplo, usted estaba diciendo 20, ¿verdad? 20. He preguntado también que se pronuncia como 20, pero es más británico, ¿verdad? Sí, ahí usted pronuncia el que se le haga más fácil. Yo tengo un mix de cosas, ¿verdad? Yo tengo un mix de cosas. Yo siempre pronuncio 20, pero también es 20, también es 20. Así como el pajarito de los Looney Tunes, if I'm not mistaken, el violín, ¿verdad? Que nosotros le llamamos violín, para ellos es el 20, ¿verdad? El 20. Entonces, es también 20, sí. Sí se puede, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Y eso también aplica para el 40, por ejemplo, 40. Sí, lo podría decir. Por lo general, el más común y el que yo he más escuchado es el 40. Ese es el que yo más he escuchado y es el que por lo general es bastante extraño alguien escuchar que diga 40. Bastante extraño escuchar a alguien, pero sí, sí se entiende y es aceptable, ¿verdad? No hay problema. Okay. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Bueno, y de ahí para llegar al 1000, ¿verdad? O seguir hasta el infinito, como los números, todos siguen el mismo patrón, ¿verdad? 200, 300, 400, y pues de último tenemos los 1000, ¿verdad? Que son los miles, ¿verdad? Thousands que son los miles. Más adelante ustedes los van a ver y van a empezar a leer números grandes. Así como nos enseñan en matemática en la escuela a escribirlos, también acá ustedes pues, pueden hacer el ejercicio de escribirlos. Ok, questions so far about the numbers. Questions? Questions? No questions? Everything is good? All right. No questions. All right, let's go to the audio here. Vamos al audio entonces. It's asking to us to go ahead and listen the audio and place the numbers that we are able to listen about different people, right? Nos pide que pongamos el audio y escuchemos
los números de teléfono de estas personas. Déjenme ver si puedo hacer más pequeña esta situación. Ok. Y mire que se niega por ratos el Google a cooperar. Let's see. Jesus Christ, esta cosa. Google is sometimes not too cooperative as I want it to be. That it could be. Let's see. No me va a dejar. Okay. Let's see if we're able to listen and at the same time answering, right? And let me search for you my audio computer too. Share audio. Okay. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806, and your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Okay, the last one I missed it because I was filling out that one. But I think it's this one. Okay. El último lo perdí, pero creo que es este. Let's see. I think it's going to ask to have the... All right, yes. We will need to have the hyphens there, right? Hyphens, the hyphen es el, esta situación que es el, how do we call it in Spanish, guys? Guión. El guión, thank you. Sorry. The hyphen es el guioncito, ¿verdad? Y si usted va a decir guión bajo, es underscore. Underscore, ¿verdad? Cuando esté dando un email. In this part is requesting that in every phone number that you are taking, you can place the hyphen on. If it is not, it's not going to be taken by the virtual platform. Then you go on submit and let's see if we have it them correctly. There we go. All of them are correct, right? Seems to be that we were able to get it. These ones, they were in a correct post. I don't know if you have any problem with the listening or do you feel that it was too fast. No sé si ustedes sintieron que estaba demasiado rápido el audio o lo sentían muy dificultoso al tomar los números. ¿No? No. 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 Estaba bastante aceptable, ¿verdad? Un poco lento. Todo bien. Sí, todo bien.
Todo bien. Awesome. So, si todo estaba bien, eso es muy bueno. No sé si hay alguna pregunta acerca de este ejercicio con los números de teléfono. No. ¿Preguntas acerca de los números de teléfono? No. ¿Qué pasa cuando están entre paréntesis? Que por ejemplo son las áreas. ¿Hay alguna forma diferente de decirlo? No, siempre se dicen igual. Lo que usted le puede decir a alguien es solamente starting with the area code. Entonces, lo que sucede allá es de que las compañías de teléfono tienen algo que le llaman plan estatal y el plan nacional. El plan estatal es como que yo le diga, nosotros que estamos en Lourdes, ¿verdad? Solo podemos llamarle a gente de Lourdes sin que caigamos en gasto extra. Pero si yo le quiero llamar a alguien que está, por ejemplo, en Aguachapán, ahí yo ya voy a tener un cargo extra. Y los cargos extras allá se llaman llamadas fuera de área o internacionales. Entonces, por eso allá es bien importante para ellos el código de área. Porque por lo general el código de área les determina a ellos si ese código de área está dentro del código postal, no va a tener un cargo extra. Pero si el código de área está fuera del código postal, entonces sí van a tener un cargo extra en su telefonía, ¿verdad? Eso allá es bien crítico saber el código de área de la persona. Let's see the 1-800 numbers. The 1-800 numbers are numbers that you call that are completely for free. Por lo general, los números 1-800 o los números 800 son números a los que ellos pueden llamar sin tener ningún cargo extra en su telefonía, independientemente de la compañía o el carrier que ellos tengan, ¿verdad? Allá para nosotros, allá para decir compañía telefónica, usted le llama carrier, ¿verdad? O el service provider, ¿verdad? El proveedor del servicio. Entonces nosotros acá decimos la compañía de Tigo, ¿verdad? Tenemos Claro, Movistar, and so on. Allá ellos también tienen sus compañías, ¿verdad? Y para ellos son los carriers, en el caso de los teléfonos, y son los servidores, como por ejemplo de internet, cable, and so on. Esas personas son los service providers, ¿verdad? So that one, that's why it's critical. So whenever you are asking a cell phone number or a phone number, you always said to the person starting with the area code, right? Can I have your phone number, please, starting with the area code? Y entonces ellos ya empiezan su número de teléfono a dar los 10 dígitos. Así es la manera en la que ellos lo trabajan. Okay. You are welcome. Sí, es un poquito complicadito el de allá, ¿verdad? Pero también es saber un poquito de cultura para que ustedes lo conozcan. Any other question about the phone numbers? ¿Preguntas acerca de los números de teléfono? Any questions? No questions. All right, awesome. So aquí están reportando que a algunos se les fueron la luz. Algunos no pueden entrar, dice Lily. Oh my God, there's been a lot of problems today. Se han estado teniendo varios problemas. So anything, please let me know, right? Please let me know. Let's see. So if there are no questions about the numbers, let's continue. ¿Algún otro ejercicio de su plataforma virtual que no les haya quedado muy claro de la sección 1, 2 o 3 o de cualquier otra sección que ustedes me digan? Just to take advantage that we are on the virtual platform. ¿Preguntas? ¿No? ¿Preguntas, señoritas, caballeros? No. All right. So if there are no questions, let's see. Let's continue advancing. So we are going to be studying demonstratives, right? The demonstratives are for the ones that we want to say esto es, esto está. Oh, yes. Yep. The weather conditions are not good for the internet service. They got an interference, right? So if you are doing on Wi-Fi and you have a computer, go ahead and do it on hardwire. Si usted tiene una computadora y está en Wi-Fi, agarre un cable Ethernet y conéctese por medio del Ethernet, ¿verdad? En conexión de cable. Es una conexión mucho mejor. Si usted tiene una laptop,
es mucho mejor y le va a permitir mantener la conexión estable, al menos en el momento de la clase, ¿verdad? Si usted lo quiere hacer así. Si no, usted puede continuar en el Wi-Fi. Eso le va a dar una conexión más estable. Créame, that it will. So let's go ahead and continue, and I have some dialogues here for you. Vamos a continuar y tengo algunos diálogos aquí para ustedes. Tenemos un par de minutos antes de que nos vayamos a lo que vamos a verificar o a lo que me pidieron el día de ayer. Para el día de hoy les tengo un par de oraciones más un par de números de teléfono, ¿verdad? Entonces se los voy a dictar, ustedes toman nota y luego posteriormente les voy a pegar por acá lo que les he estado preguntando o lo que les dicté, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. So here I have in the dialogue number one, who would like to participate? Who wants to be the man and who wants to be the woman? Me, teacher. You. Okay. It says Caitlin, I have Sophie, and I have Kevin. Okay, so I'm going to have Kevin and Caitlin first, and then I'm going to have Sophie and one that is going to join her. Okay? So let's see. Let's get started. Comencemos. Is this your book? Hola. ¿Se escucha? Sí, sí, no sé qué le pasó a Caitlin. Caitlin, ¿está con nosotros? It's me, teacher. Yes, yo le digo Caitlin, pero usted es Catherine. Yes. Catherine, sorry, Catherine. Kathy, voy a decir mejor por qué. Se me olvida. Es que, mire, okay. Ay, no, yo lo lamento, saben que a veces tengo tantas cosas en la cabeza, and I'm studying, I'm working, I'm double working, and I'm doing things, so I messed up names. Empiezo a confundir nombres. I have a, le voy a contar algo chiquitito. Tenía un alumno en otro grupo que se llamaba Alexander, y yo toda la vida le decía Alejandro, el muchacho. Al final siempre le terminé diciendo Alejandro y era Alexander y ay, me van a disculpar, ¿verdad? No lo hago con intención, créanme, que no lo hago con intención de malhumorarlo, ¿verdad? Sino que solo... It's no problem. Thank you, Catherine. So, go ahead. Go ahead. It's your turn. Voy a comenzar de nuevo. Okay. Please. Yes, please. Go okay. Ahead. Is this your book? Yes, that is my book. And this is your pencil? No, that is not my pencil. Whose pencil is it? I am not sure. Thank you very much. Truly appreciate it. Questions about this dialogue. Preguntas acerca de este diálogo. Preguntas? No. No questions? All right. No questions. No questions. Pretty simple, right? Thank you very much. Very good pronunciation. Muchas gracias. Tienen una pronunciación muy bonita. Síganla trabajando para que les mejores aún más. Vamos a ver. Let's see. We got Luis and Sophie. So let's see. Go ahead. Okay. I like these jeans. I like those too. Do you like this shirt? No, but I like that shirt, perdón. The blue one? No, the green one. I don't like that color. Really? I like it. Thank you very much. Good pronunciation, Luis, and as well, Sophie. Muy bien, bien hecho. Gracias, muchas gracias. Haciendo muy bien. Excelente, thank you. So I have Kimberly, and I would like to have someone else. Quisiera alguien más para que le haga compañía a Kimberly. Thank you, Janet. Go ahead. Janet, you're going to be the man and Kimberly is going to be the girl. Go ahead. How much is this coffee maker? That is $10. And how much are these plates? Those are $5 each. What about these? Those spoons are $1 each. I will take them all.
So, sorry, I can see that. It's so. Okay, not a problem. Fault. Thank you very much. Questions about this dialogue. Preguntas acerca de este diálogo. Yo de este no, pero de la... Perdón. Sorry. It's okay, go ahead. Dígame. Ladies first. Okay. Thank you. What is mean spoon? Spoon, oh, cuchara. Spoons, oh, cuchara. Sorry. Thank you. Yeah. Yes, spoons, right? Este, cuando vean una palabra que tenga una S al final y sea un noun, este, exageren la S, porque ahí nos está diciendo que es un plural. Entonces, ya lo vamos a estudiar dentro de un... De, mañana probablemente vamos a ver un poco acerca de los plurales. Tienen tres pronunciaciones diferentes, pero por el momento, exagérenme la S. Spoons, 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 ¿verdad? Entonces son cucharas. ¿Alguna otra pregunta con este diálogo? No. Okay. No, teacher. All right. Awesome. A los que leyeron, muchas gracias. Muy buena pronunciación. Y si se preguntan cuál es la pronunciación de esto, diga. Ajá, eso le iba a preguntar que cuál es la pronunciación de I will, pero acortado. En contracción. Sí, es I'll. 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 I'll, I'll, ¿verdad? Esa es la pronunciación de I will, pero contractado. Acá se los puse entre paréntesis, que es I will, pero la pronunciación en cortito es I'll, ¿verdad? I'll. Ok. Vamos a ver. Una pregunta de la conversación 2. Sí, diga. El hombre pregunta, the blue one, y la mujer responde, no, the green one. ¿Por qué el one? No entiendo. Porque para ellos, en este caso, decir el one es como nosotros digamos la verde, ¿verdad? Cuando usted le preguntan, mira, ¿y cuál te gusta? Tiene usted un montón de opciones, ¿verdad? En el almacén y hay del mismo diseño, pero en diferentes colores. ¿Cuál te gusta? La morada, le dice. Ay, no, a mí no me gusta la morada. A mí me gusta la, este, la rosa, por decirlo así, la rosada. Entonces, para ellos decir ese blue one es como nosotros decimos la rosa o el azul, ¿verdad? Entonces, ahí el one definitivamente no tiene ningún significado allí, sino que solamente si lo traducimos por contexto, nosotros dijéramos la azul, ¿verdad? La azul. Para ellos decir the blue one es como decir la azul o esta azul, ¿verdad? Es la que me gusta. Entonces, ahí ellos lo ponen y en muchas de las ocasiones lo ponen con otras cosas más. ¿Cuál te gusta más? Ah, le dice el teléfono, the big one, le dice, el grandote, ¿verdad? Puede que hayan varios, pero ningún otro es más grande que el otro. The big one, le dice, el más grande, ¿verdad? Entonces, ahí depende. Entonces, no. Es como para señalar una característica especial de algo que estamos... queriendo separar del resto, por así decirlo. Sí, correcto. Sería como una, podemos decirlo como una mini expresión. Y como Lewin nos decía en el chat, no tiene un significado numérico tal cual. Cuando algo tiene un significado numérico, antes del número nosotros tenemos el verbo be. Entonces, si nosotros decimos, oh, por ejemplo, le puede decir, how many do we have? We had four, we had three. Entonces, es posible que usted, si tiene un significado numérico, el número en sí lo va a ver después, ya sea del verbo be o después del verbo have, dependiendo de lo que usted esté hablando. Pero acá es como una expresión, ¿verdad? Solamente lo que nosotros decimos, como les decía, el grande me gusta, ¿verdad? De todos los teléfonos que están ahí, me gusta el grande. No sé qué marca es, pero el grande me gusta, ¿verdad? Ese es el que quiero. No sé si se explica un poco. Sí. All right. So, questions so far. Chicos, ¿preguntas? No. Muy bien, ya casi nos vamos y no sé si están de acuerdo, podemos hacer lo de los números y las oraciones. Les voy a dictar dos números de teléfono y dos oraciones. ¿Sí? ¿Quieren hacerlo? Sí, quieren hacerlo, ¿verdad? Si no, pasamos a la lista y yes. We go. Okay. Yes, yes. So, all right. So, let's see. Let's get ready then. I'm going to just stop sharing. And we are going to go. Ready with paper and pencil? ¿Listos con papel y lápiz? Yes.
No. Okay. Yes. Ready? Yes. No ready? Let's go. Yes. Okay. Area code 505. 328-17-18. 505-328-1718. Yes? All right, let's do the second one. Area code 240-458-2030. Area code 240-458-2030. Done? Sí, los escuchamos. Awesome. So let's do with the sentences. Vamos con las oraciones. We are students. We are students. We are students. Another one. Maria and Juan. Maria and Juan are in the city park. Maria and Juan are in the city park. Right? Yes, you were able to get it? Yes? Okay. Yes. Good. So let's compare your answers. Vamos a comparar sus respuestas. Ahorita les comparto mi pantalla para que vean las respuestas. There we go. Un segundito. There we go. Okay. Mrs. Maria and Mrs. Juan. Let's see. Are you able to see them? ¿Los pueden ver? Aquí las tenemos. Y aquí tenemos los números de teléfono y las oraciones. Comparen lo que ustedes tienen y en lo que ustedes comparan y se revisan su trabajito, yo les voy a pasar lista. Me hacen el favor de decir presente. Si hay alguien en el chat y no me he fijado, alguien me hace la caridad y me comenta. Vamos a ver. Anderson Rolando, ¿lo tengo por acá? Presente. Gracias. Flor de María. Presente. Gracias. Jennifer Noemí. Presente. Jennifer Stephanie. Presente. Gracias. Jorge Ernesto. Presente. Gracias. José César. José César, lo tengo por acá. Okay. José Mauricio. Presente. Gracias. Karina Esmeralda. Presente. Gracias. Katherine, yo sé que está aquí. Kenia. Kenia Cecibel. Ok. Kevin David, yo sé que está acá. Kimberly también. Gracias. Crisi ha estado participando. Ludwig me escribió en el chat. Luis de Jesús, lo tengo por acá. Presente. Gracias. María Concepción. Ok. Janet, yo sé que está acá. Marvin Alexander. Ok. Modesto Antonio, lo tengo por acá. Presente. Gracias. Patricia Elizabeth, la tengo por acá. Gracias, Patricia Verónica. Presente. Gracias, Rebeca Saraí. Presente. Gracias, Rubén de Jesús. Ok. Diga. En el chat. Sí. Kenia dijo que aquí estaba. Ok, gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Gracias, Kenia. Y gracias, Kimberly. Muchas, muy amable. Rubia, ¿la tengo por acá? No. Saúl Ernesto. Sofi, la tengo por acá, ¿verdad? Sí, ustedes la han estado participando.
Gracias. Sonia, la tengo por acá. Okay. Jimena. Jimena Sofía. No, right? Okay. Ana María Verónica. Okay. Bueno, María Verónica es quien tuvo ahí los inconvenientes que estaba saliendo y entrando. Estuvo saliendo acá. Muchas gracias. ¿Sí compararon sus respuestas, chicos? Sí. Sí, sí, se sacó 9. Yes. Sí. Muy bien. Se sacaron 9, otros se sacaron 10. Lo importante es que han practicado, ¿verdad? Gracias, Kenia. Sí, ya ahí le puse ya presente. Muy amable, Kenia. Entonces, sí, todo esto sería todo por esta noche. No sé si hay alguna duda, pregunta, consulta antes de que nos retiremos para que vayan a descansar. Mañana siempre sería el examen, ¿sí? En este caso, no lo vamos a hacer mañana. ¿Por qué razón? Porque no hemos terminado lo que son las, ¿cómo se llaman las secciones? Apenas vamos a comenzar parte de la 2 y vamos a continuar con la 3. Así que lo vamos a tener este próximo 14 de abril, que sería el próximo jueves, si no estoy equivocada. Ustedes me dicen, porque acá lo que yo llevo la calendarización va a ser el miércoles 14 de abril. El miércoles 14 de abril, ese día lo vamos a tener. Porque si ustedes cuentan o llevan su calendario, tuvimos clase 24 y 25 de marzo. 6 y 7, que es ayer y hoy, ahí se nos cumple la primera semana. Del 8 al 14 de abril, se nos cumple la segunda semana, ¿verdad? Si lo llevan ustedes calendarizado en cualquier caso. Entonces lo vamos a tener el miércoles 14 de abril. Ese día vamos a hacer el examen, pero es el examen de su plataforma virtual, ¿verdad? Está en la plataforma virtual, es el mismo. No, yo no les hago evaluación, ¿verdad? No se preocupen, que yo no les hago evaluación. Si usted quiere mandarme un audio, ¿verdad? Y preguntarme, mire, teacher, ¿me lo escucha bien o no me lo escucha bien? Siéntase libre de hacerlo, ¿verdad? Y se lo puede hacer el fin de semana, en la noche, en la tarde, que con mucho gusto yo se lo escucho y ahí mismo le doy el feedback, ¿verdad? Si usted lo quiere mandar, puede hacerlo. Si usted lo desea, ¿verdad? Eso no es obligación. Si usted quiere practicar y hacerlo, hágalo, mándemelo y con mucho gusto yo se lo escucho, se lo reviso, le doy un feedback rapidito y así usted se va conociendo cómo está, ¿verdad? Siéntase libre de hacerlo. Si no le contesto en el mero ratito, ¿verdad? Discúlpeme, pero a veces sí estoy un poquito atareadita, entonces, pero siempre le voy a contestar. Sí, es el examen que está en la plataforma virtual, ¿verdad? De eso no se preocupen. Es el examen que dice midterm en su plataforma virtual y ese es el que vamos a hacer. ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Before that we go. No, ok. So if you haven't had dinner, go ahead and eat something. Si no ha tenido cena, vaya a comer algo. Take care, rest and relax, and sweet dreams. Cuídense mucho, relájense y dulces sueños, ¿verdad? See you tomorrow. Goodbye. 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 Bye. 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 Thank you. Goodbye. Thank you. Bye-bye.